Hola, hola, hola a todos. Hello everyone, welcome back to our show Living in the Light. Bienvenidos una vez más a nuestro show Vivir en la Luz. Mi nombre es Helena Rodríguez y estoy una vez más con el hermoso David Hoffmeister. I'm again here with our beautiful brother David Hoffmeister. My name is Helena Rodríguez and we are broadcasting from our Living Miracles Metaphysical Center in Utah. Estamos en la casa del Centro Metafísico de los Milagros Vivientes en Utah. Y bueno, vamos a ver qué nos trae el Espíritu Santo para el día de hoy. Let's see what the Holy Spirit has for us today. Yeah. We show up. Yes. Nosotros nos presentamos aquí delante de ustedes y ese es el primer paso. Yeah. That's the first step to show up. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Send a big welcome to everybody. Mm-hmm. We are happy. It's the time of year where people are thinking a lot about Jesus and being reminded of the presence of unconditional agape love. Yeah, le damos la bienvenida a todos y estamos como todos, la mayoría de personas pensando en Jesús en esta época navideña. And we have been thinking about all of you. As I was just mentioning, we have some gifts coming out on our Course in Miracles Facebook page. Sí, y hemos estado pensando mucho en todos ustedes, y especialmente David ha estado pensando en regalos para todos ustedes. Some special gifts. Yes, in the Latin community, I know in Mexico, they celebrate Christmas all December. Yeah, y como por ejemplo en México, dice David que celebran la Navidad durante todo diciembre. And in Mexico is like that, but then in other countries in South America, as far as I know, Colombia for sure, and Venezuela, on the 8th of December, they start something like they light candles and lights. Entonces, en Colombia, en Venezuela, otros países de Sudamérica, alrededor del 8 de diciembre comenzamos a prender velitas y luces. So it starts, the party, the celebration time starts on the 8th of December. Yeah, and then it gets even more on the 16th of December. Luego aumenta todavía más la intensidad de la celebración el 16 de diciembre. I don't know if you're aware that there is a 9-day sort of family gathering every night and during 9 nights before, it's prior to the birth of Jesus. That's called novena, which means 9 days. Yeah. So most, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen esto que llamamos novena. Y bueno, entonces tenemos 9 días de oración en los cuales las familias se reúnen para orar, we just pray, and we read the story of what happens to Jesus from conception to the time that he's actually born. Mm-hmm. So that's the tradition. Mm-hmm. Is it more like a Catholic tradition? I've heard of novena. Novena. Mm-hmm. Yeah, I think it's a Catholic tradition. Mm-hmm. Yo pienso que si pregunta David si la novena es una tradición católica, y yo pienso que sí, pero si no es así, corríjanme, por favor. Yeah. Mm. Mm-hmm. I think it's anything that helps remind us of the presence and putting our attention into that instead of all the materialism and shopping and buying all these gifts. This is a beautiful practice. Sí, todo lo que nos pueda ayudar a traer la mente de vuelta a pensar en Jesús, en la espiritualidad y alejarnos un poco de las cosas materiales es muy bueno. Yeah. Speaking of reminding, we're going to be posting a series of YouTube videos that I've done on the La Casa page. Y uno de los regalos es que vamos a estar poniendo en nuestra página en YouTube muchos en la página de Facebook, La Casa de Milagros. Todos los días vamos a poner un video que David muy especialmente ha seleccionado, a video that you especially have selected for our audience. Yes, I've already started doing it and it will continue all the way up to Christmas Eve. Y bueno, va a empezar un video al día, todos los días, hasta justo el día de Navidad. Yes. And also I was in there today because I have two events coming up in Mexico, and so I was on the page and posted them as best as I could. Yeah, I saw that. You did a very good job. Yeah. También estuvo David hoy en la página de La Casa de Milagros, y él puso ahí los dos eventos de que va a estar en Monterrey, México. Yeah. Right? So, we are just feeling your love and feeling the call, and the Spirit of Christ is coming through us, and we feel we'll be engaging in a wonderful journey. Sí, estamos sintiendo su llamada, su amor, y bueno, queremos estar más y más involucrados con ustedes en esta maravillosa jornada. And I want to thank you for your love and support, because a few days ago, Helena said there was some 50
some that had signed up for volunteers, and now it's grown to 150, so it's like sí, a fire. Sí, David quiere agradecerles a todos ustedes, todos aquellos que se han inscrito a ser nuestros voluntarios, porque yo le estaba comentando a David hace un par de días, oh, tenemos 50 tanto voluntarios que se, adicionales que se registraron hace un par de días, y ya en los últimos dos días han incrementado a más de 150 voluntarios. Entonces estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes por su apoyo. We are very, very grateful to all of them. Yeah. And it's exciting because I've been traveling around the world since 2003, but I just go where there's a strong invitation, so this type of engagement is a good sign. Sí, David ha estado viajando desde el 2003. Mm-hmm. Desde el 2003 ha estado viajando mucho. Y esta llamada de todos ustedes, ¿no? Toda esta participación que recibimos le inspira más a él, a que muy seguramente va a viajar a algunos de los países en Sudamérica. Yeah. Yeah, sometimes in South America. Yes, we pay attention. The first visit was back in March of 2003 to Buenos Aires, Argentina, and we noticed that there's invitations from Guatemala and Peru and Ana Paola en Guatemala. Yeah, so David está diciendo que el primer viaje que se hizo fue en el 2003 a Argentina. Hello, Guillermo. Hola, Guillermo. Hi, Guillermo. Argentina. Hizo su primer viaje allá y, bueno, también comenta que tenemos invitaciones de Guatemala. So Ana Paola is inviting us to Guatemala. So it seems like we kind of go in waves with South America, and it feels like with South America, Central America, Brazil, things are starting to heat up again. Sí, o sea que parece que vamos como en ondas, ¿no? Siempre viene y va a Sudamérica y otra vez está empezando a elevarse Sudamérica. Muchos países están interesados en que David vaya a visitarles. Yeah. Many countries are just calling you. Yes, please come. Yes, yes. So we have to wait on the spirit to give us the timing of things, and also we have enjoyed having retreats at La Casa de Milagros in Chapala, so you know, when we decide to have one, we'll post it out and let everyone know. Yeah, and so we're very excited. Estamos muy emocionados con todas las invitaciones que se han recibido y ponemos todo en oración como siempre al Espíritu Santo, pero mientras tanto les podemos comentar que vamos a tener muchos más retiros en la Casa de Milagros en Chapala, México. Yeah. We're so excited. We're coming in double English. I'm excited. Yay. I'm excited. Me too. Me too. Maybe. Oh, that's right. And estamos tan emocionados que el mensaje viene en doble inglés. Se está burlando de mí. Yeah, it's so good. It is good. It is. We have fun. Sí. Hay que divertirse. We have to have fun in this life. Yes, yes, yes. The Son of God forgot to laugh, yes, right? So we're remembering. We're el Hijo de Dios olvidó cómo reírse, así que estamos recordándolo, dice David. Yeah. Yeah. Okay. So it's beautiful. And again, I think you have written in some questions in between the shows, which is a good way to do it, because you can pour your heart out that way. Yes, and we have some questions. Tenemos unas preguntas que vienen de nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Tenemos preguntas que vienen de la casa en Facebook, la Casa de Milagros, y también preguntas que me han enviado por mi correo electrónico. So we have questions that have come three ways. From YouTube, the channel in Spanish, from La Casa page, and directly into my email. Oh, beautiful. Yeah, so Thank you for sending them in. Yeah, so we're gonna gracias por enviar las preguntas, dice David. Okay, so we can start with the first question. Okay, this question comes from Spain. Okay. From David. David. David in Spain. David in Spain. He's asking, he says that, he's asking about the retreats that we host, that we have, and he's a bit curious, and he's like trying to understand how it works, and so he says that generally that he's been following you for a while, and that he's been studying the course and all this, but that he's wondering if he comes to one of our gatherings, you know, with people like us, he says, so loving and so kind, where it's peace always. How can there be conflicts in this situation that could help with the healing of the mind, you know, without having to address conflicts in the emotions and things?
so it is possible to practice forgiveness in a situation like this if someone comes to a retreat with us. Is it actually possible? And then he says, how do you actually do your job so that in this environment of peace and love, all these emotions can come up? And so how is that done? And then he's got another question where he's asking for all the people. He says that he doesn't feel that he can come to one of our events. So what will be your advice for those who can't attend? How can they bring up these emotions as we do in the retreats? Okay. Entonces la pregunta en español es de David en España. Él ha estado estudiando el curso de milagros, él ha seguido a David y su pregunta son tres preguntas en una. Él quiere saber qué pasa cuando la gente atiende a nuestros eventos, nuestros retiros espirituales. ¿Y cómo puede ser que estando rodeados de personas con tanto amor y tanta paz pueda permitir que alguien venga a sanar la mente cuando no, él piensa que no puede haber en estas reuniones pensamientos conflictivos y no se puede entonces elevar las emociones? Entonces él pregunta que cómo es que David y los mensajeros de paz hacen su trabajo para que la gente pueda expresar estas emociones durante los retiros. Y una tercera pregunta que hace David en España es cómo pueden hacer aquellos que no pueden atender a los eventos de nosotros para permitir que estas emociones vengan arriba y sanar la mente. Okay. So, three questions in one. Very good. Thank you. Thank you, David. Gracias, David. I'm flying to Spain in a couple of days, so there'll be both of us in Spain. Sí, David va a ir a España este lunes. Entonces van a haber dos Davids en España. Well, yeah. I'm sure more than two Davids will be. Maybe there. More. Muchos más Davids habrá en España. But we'll use your questions as an example because we have a worldwide ministry, but we can use your questions around Spain and Europe. O sea, vamos a usar tu pregunta en contexto porque tenemos muchas casas de nosotros en otros lugares, pero vamos a referirnos a España y a Europa. So, first of all, there are many ways that someone can engage with us. These are electronically or face-to-face. Hay muchas maneras en las cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea electrónicamente o cara a cara. And electronic even includes phone calls and things like that. Electrónicamente incluye también llamadas o Skype calls, ¿no? Yeah. Llamadas de video en Skype. Mm-hmm. Yeah. And so, when we receive a communication, we have different ways of connecting and different avenues of connecting. Cuando recibimos una comunicación de ustedes, tenemos diferentes maneras de comunicarnos y avenidas de comunicación. Mm-hmm. Oftentimes, people will study and read and view as you have done for many years. A menudo, muchas de las personas como tú, David, han estado estudiando el curso por muchos años. And occasionally we'll offer like a weekend retreat or a week-long retreat where you can come and immerse for a longer time. Y a veces ofrecemos retiros de un fin de semana, de una semana por completa, donde las personas pueden venir y estar con nosotros. Sometimes people fill out a devotional stay application and they'll come for a week or 2 weeks or maybe even longer. Sí, y hay también la posibilidad de llenar una forma que le llamamos la forma de devocional. Y pueden registrarse para venir a nuestros hogares por una semana, dos semanas, o incluso un poco más largo, un mes, puede ser, about to a month, yeah. Yeah, if it's a retreat, it can involve different sessions, experiential sessions, or teaching sessions, or even music sessions. Si es un retiro, hay diferentes sesiones en las cuales pueden participar. Hay de música. The sessions are music, are teaching, de enseñanzas, and sometimes experiential exercises. Y ejercicios experimentales también. Yeah. Mm-hmm. And sometimes for longer stays, there's collaborative projects that people do together. Y para las personas que quieren quedarse más tiempo, tenemos proyectos de colaboración. Also, we travel into different parts of the area, so there's a retreat going on in Portugal right now.
También viajamos a diferentes lugares. Virtually, you mean? No, Or Jenny and Greg Jenny and ah, yes, Marion Portugal. are I don't know why there. I was thinking Brazil. En Portugal. Yeah. Yeah, también Yeah. tenemos eventos en los que los cuales nuestros mensajeros de paz pueden viajar. Como por ejemplo, ahora tenemos a nuestra hermosa Jenny, que está en Portugal en un evento. She's with Greg as well, With right? Greg and Greg. Marion offering the music. And then I think Kirsten's planning to travel around Europe when she's there. Y nuestra hermosa Kirsten, que también va a estar viajando a España pasado mañana, ella también va a estar viajando en Europa y ofreciendo eventos. I think Jenny and Greg have a retreat or in Denmark as well. Ah, yes, 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 yes. También Jenny y Greg tienen un evento programado en Denmark. So again, if you're not engaged electronically, it's either invite someone to come to you, or you can come and engage at the center, Casa Mixi. Yes. Así que ustedes, si no se conectan con nosotros virtualmente, también pueden o invitarnos a ir a sus casas, o armar un grupo, o también venir a nuestros eventos, como en el caso de España, David, por si no sabías, sí tenemos una casa, se llama la Casa Mexa, y está cerca a Barcelona. It's within, yeah, I don't know how many miles of Barcelona, but it's not that far, right? Yeah, maybe an hour's drive. Tal vez está una hora de distancia manejando de Barcelona. Yes. And then your second question gets into the exposing, the darkness coming up, and could the darkness ever come up in the presence of happy and peaceful people? Sí, dice David que tu pregunta, bueno, ahora se trata de cómo podemos hacer si la oscuridad va a emerger en una situación de amor y paz. And you have to know that until you completely clear away the unconscious, there are many things that seem to trigger or that help bring it up, and it could be with fellow participants, retreatants, or it could be with the animal, with the animals, it could be with the environment, it could be with the cold, the temperature. Yeah, tienes que saber que si tú no has liberado todas tus emociones, así estés rodeado en un ambiente con personas que te aman o te dan paz, hay muchas otras cosas que trigger, que afectan, que disparan estas emociones en ti, sea la gente que está acompañándote en el retiro, los otros que vienen como tú, o algún animal que hay y algo te molestó, o simplemente el ambiente, si está lloviendo, o si hace mucho sol, todas estas cosas ayudan a la mente. All these things help the mind bring up the things to heal, the environment, yes. And all those things. Yes, mm-hmm. And even in this world, if you look at somebody as a teacher or a mentor or one who is gives you an example, it still doesn't mean that you won't have darkness coming up. Mm-hmm. The darkness continues to come up through the healing. E incluso así tú percibas a alguien como tu profesor o tu maestro o lo veneres, y en el momento que estás interactuando con esa persona, eso no impide que si tienes oscuridad que suba, esa va a subir. Yeah. It's gonna come up. It's gonna come up. And in fact, we will use exercises and sometimes movies to help it come up. So sometimes people need something as an aid to help them. Yeah, sí, muchas veces usamos ejercicios y películas para que así las personas puedan usar estas herramientas para que las emociones suban a la conciencia. Eso es una cosa maravillosa con películas. He visto mucho que la gente realmente le empieza a despertar emociones. I've seen people when they're watching movies that they go, oh, wow, that really brings up their emotions. So yes, it's yes. Really helpful too. Yes. Muy bueno. Mm-hmm. And then as part of community living, if you come and stay for some time, we'll say 2 weeks or longer, you know that the Holy Spirit will orchestrate everything for the maximal healing. Y si vienes a vivir con nosotros por 2 semanas o más, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo siempre orquestra todo de una manera perfecta para que tu mente pueda sanar. And in some rare cases, people have come to the community and they have met someone that they're attracted to or they feel it's a deep calling with. And so this is again the Spirit using everything to bring a healing to the mind. Y en algunas ocasiones, cuando las personas vienen acá, o otros vienen y se juntan acá, entonces esto hace que hay alguna atracción entre uno u otro, o sienten un llamado muy especial a hacer alguna colaboración juntos,
es siempre hay algo que el Espíritu Santo siempre crea para que se pueda generar la sanación de la mente. And also it goes the other way. They may come and they may be sleeping in a bunk bed and they cannot stand the person that's in the bunk bed, the other one snores, or they turn their light on in the middle of the night, or they're munching on crackers or chips in the middle of the night, and the spirit uses everything, the attraction and the repulsions as well. Y también hay la otra cara de la moneda, no solamente que vengas y te enamores de alguien o que sientes una llamada muy atractiva a hacer algo juntos, también está el lado opuesto. El lado opuesto es que puedes estar compartiendo una habitación en una cama camarote y no aguantas a la persona que está abajo tuyo o encima tuyo, o se despiertan en la mitad de la noche y prenden la luz y tú, yo quiero dormir, o cosas así. Entonces, todo esto sirve para despertar. Let me sleep, I'm not sleep. Yeah, so you shouldn't think that just because you're coming to a community inspired by A Course in Miracles that you'll have only angels around you and they'll just be humming the whole time and that everyone will smell so good and the food will taste the best and the music will be only the finest quality and deep meditations of silence. It's not always like that. No puedes esperar que porque vienes a una comunidad espiritual llamada Milagros Vivientes que todo va a ser maravilloso, que la gente siempre está en paz, que todos estamos siempre meditando, que todo huele rico y que todo sabe delicioso. No siempre es así. So that starts to answer your second question that this isn't any kind of a special environment. It's just that these communities, we've been doing them for so many years that we do know the things that can be helpful and can help facilitate the healing. And so they're done with integrity and with wisdom behind them. Esto es parte de la respuesta a tu segunda pregunta, y es porque hemos estado teniendo estas comunidades por tantos años que ya sabemos qué sirve, qué herramientas es utilizar para ayudar la sanación. O sea, es un proceso en el cual aquí esta comunidad ya lleva haciéndolo muchos años. It's been many years that you've been living in community. Yeah, many years. For me, it goes back many years. And then the third question is more of a feeling like you may feel like I won't be coming. And so what is it for me? How can I go through the healing process if I'm... Yeah, how can I bring up these emotions by myself? Yes. Sí, la pregunta de David, ahora la pregunta tercera tuya es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para traer todas estas emociones yo solito sin venir a visitarnos acá? Yeah. And this third category is a very large number of people. Because even though I've traveled over 40 countries, I interact with many people who I will never meet face to face. Y esta pregunta, la tercera, aplica para muchas personas, porque así David viaja a otros países y eso, él no tiene la oportunidad de encontrarse cara a cara con todos ellos. And so we share a lot of helpful things that we've used, like again with the movies, we share our teachings. And we offer occasionally interactive, movie nights or interactive like seminars or webinars every once in a while. Sí, tenemos para aquellos que no pueden venir, tenemos muchas herramientas, tenemos enseñanzas virtuales, tenemos programas como este, tenemos, a veces hacen conferencias virtuales también en las cuales pueden participar. O las películas, la guía de películas, the movie watchers guide, for example, that's also something that can be used, and the instrument of peace. Yes. Los instrumentos de paz o la guía para ver películas, que ambas están en español y en inglés, and our beloved Eric is gonna type the links to movie watchers guide and also to instrument for peace. Eric va a poner los links para los instrumentos de paz para que todos ustedes puedan usarlos. Y David, esto va a ser maravilloso, te lo recomiendo de verdad. I really recommend Instrument for Peace, it's an amazing tool. Mm-hmm. Yeah. Yes, and we have websites like Teacher of Teachers, Professor of Professors. We have different ones like that and that are in Spanish, and so people engage that way through the web. Y tenemos muchas páginas web que también están no solo en inglés, también en español. Hay una que se llama Maestro de Maestros, en la cual todavía estamos en trabajo, pero vas a encontrar que hay mucha información en español ahí para ti. And now we have a circle of support where people can engage through
helpful ways of volunteering with us, which is really just a backdrop for training their mind and mm-hmm. going through the healing process. Y también tenemos el círculo de apoyo que ya lo hemos mencionado antes en este programa, que es donde la gente puede suscribirse como voluntarios también, y esto sirve como una base para ayudar a la mente a despertar. Mm-hmm. So, in general, I would say people use a lot of the opportunities that are not in person, and occasionally we'll come for a visit or a gathering just to try it out. Yeah, o sea que generalmente sugerimos que usen todas las herramientas que tenemos virtuales, y cuando se da la oportunidad, pues vamos a invitarlos, o bueno, ustedes nos pueden invitar a estar con ustedes, o ustedes se enteran de algún evento y participan. And most people do appreciate the support, because a lot of times they still seem to be in situations and environments that are temptations for them to get drawn back into the ego, and really it's just opportunities for healing, but sometimes it can feel like they're stretched a bit. Sí, muchas de las personas realmente agradecen todo el apoyo que se les da a través de Living Miracles, porque así estén, se encuentran en situaciones en las cuales a veces parece que están como difícil, ¿no? El sanar y esto. Entonces tienen todas estas herramientas para ustedes. And A Course in Miracles is a self-study book, and it's to be practiced daily, but also it helps to work with those who have learned through experience, because it can help shorten time and it can speed up the process. Yes, el curso de milagros, dice David, es un curso, como dice Jesús, de autoestudio, pero ayuda muchísimo y agiliza el proceso si tú te unes con otras personas que lo han estudiado y comparten las experiencias de lo que es aplicar el curso contigo. Yeah. Mm-hmm. So it really comes down to getting in touch with what you feel in your heart and really going with that, and then as you have more faith and trust, doors just start to open and you keep stepping through the door. Mm-hmm. Así que lo viene a simplemente a que tú escuches en tu corazón, que sientas qué es lo que te guía, y más permites que todo esto venga a ti. Yeah. Yeah. And there are really a lot of very helpful Course in Miracles teachers. I know of them in Spain and around the world. So you sometimes when somebody comes from a far country, we just link them up with somebody that we know of. Mm-hmm. Hay muchos profesores a nivel mundial del curso en milagros, y cuando son personas que están en lugares muy remotos o que no tienen acceso a la comunidad de Living Miracles, entonces nosotros les podemos indicar a qué profesor pueden ir. And for example, my friend Susana Ortiz, she lives a little west with her boyfriend west of Madrid, and I just visited her. She has a very strong online Spanish ministry, and so, you know, there are many different ways to come in touch with the spirit. You just have to be open. Por ejemplo, la amiga de David, Susana Ortiz, mm-hmm. que vive con su novio, her boyfriend name is... I thought you mentioned Paco. No? Paco. Mm-hmm. Con Paco. en Madrid, al oeste de Madrid. Y ella tiene una gran comunidad del curso en milagros, entonces, por ejemplo, también pueden ir allí. Mm-hmm. Yeah. So, if you just stay engaged with us and you just write what's on your heart or talk to us, then we just pray and let the Spirit give us helpful things to share. Sí, si tú te quedas en contacto con nosotros y nos envías tus preguntas o dudas, esto, entonces cuando las recibimos nosotros aquí, siempre oramos al Espíritu Santo para que nos guíe qué hacer y compartimos lo que recibamos contigo. Yeah. Mm-hmm. And I so much enjoy Spain because I've been all around Canary Islands and Malaga, Madrid, and now we're over near Barcelona, Girona. Just, you know, I've been around there and done many gatherings over the years. A David le encanta España. Ha estado en las Islas Canarias, en bueno, muchas otras ciudades que mencionó que no me acuerdo porque son muchas. Muchas. I can't remember all of them. That's because good. You mentioned too many. Too cities. Many. Too many. Pero le encanta España y ahora está feliz de que tenemos la casa Mexa cerca a Barcelona. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So thank you, David, for your question. Gracias, David, por tu pregunta. And thank you, David. Okay, the next question comes from Griselda. She's one of our new volunteers mm-hmm. as well. Uh-huh. And Griselda, she's been studying the course as well,
And she's been lately having, like, she calls it manifestations. And in the last few days, she has this immense, like, out of the sudden, huge sense of creativity that is, like, heightened. And she's transformed her house without spending 1 cent 3 times. And she goes to her sister and she just decorated her house within a couple of hours. She saw a friend and made all these changes. And she's like, wow, all these things happening, all these wonderful things are coming. And then she was doing a meditation last Wednesday. And she had a vision of some kids that was like a movie. And then it was some eyes. And there's these eyes turn into the face of Jesus. And she's like, she got a bit afraid, but then it was not afraid. And so she wonders, how could she interpret all these things that is happening to her? And if you, you know. Esta pregunta viene de Griselda. Gracias por ofrecerte como voluntaria, Griselda, también. Ella nos dice que en los últimos días ha estado experimentando un sentido de creatividad exaltado y no solamente ha redecorado su casa, la casa de una amiga, la casa de su hermana, en cuestión de horas, sin gastar un centavo. También le ha pasado que en una meditación tuvo una como un sueño con niños y estos niños luego eran unos como ojos y estos ojos se formaron en el rostro de Jesús. Y bueno, ella no sabe qué hacer con todo esto y le pregunta a David que cómo puede ella interpretar bien esto. How could she interpret all these things happening to her? Yeah, it's the spirit will use the symbols that can reach the mind wherever it is. El espíritu va a utilizar todos los símbolos que haya, que sean necesarios para alcanzar a tu mente donde sea que tu mente se encuentre. And a lot of times it has to do with your interest and your history and your predisposition. Muchas de las veces estas imágenes o lo que usa el Espíritu Santo está relacionado con tus intereses, lo que te llama la atención a ti generalmente. So, for instance, it's in the Spanish tradition, the Latin American tradition, there's often many visions, apparitions, visitations, because the faith is so strong and because people do find a tangible symbol or tangible experience, like the statue of Mother Mary crying. Those many things happen like that because the people believe and it helps inspire them. Yeah, como en el caso de Sudamérica, hay muchos de nosotros que tenemos siempre en nuestra mente la idea, tal vez por la religión católica, tenemos todas estas ideas de la Virgen o imágenes. Entonces, eso es lo que percibimos. Dice David que, por ejemplo, en la cultura latinoamericana se habla mucho de apariciones, de visitaciones, de visitas de que se aparece la Virgen o alguien. Esto porque es parte de nuestra cultura, es part of our cultures. Yeah. And even I was just in Australia, and a friend of mine was a reporter, and he went to the apparition of Madonna appearing for a period of time down by the ocean. So this happens all over the world in many traditions. Y dice David que ahora que estaba en Australia, estaba hablando con un amigo de él, de un periodista. Y estaba comentándole de que también hubo una aparición de la Madonna en el mar por una serie de días, así que esto pasa en diferentes partes. Yeah. And for some people they're too afraid of that kind of use of symbols, so they'll hear a song on the radio or they'll have synchronicities appearing in their life or someone will come and talk to them. Sí, para algunas de las personas que les da miedo esto, que no quieren ver apariciones, entonces el espíritu se comunica con ellos de diferentes maneras, ya sea que escuchan una canción o simplemente hay sincronicidades, cosas que pasan, y siempre hay algo ahí que el espíritu usa lo que sea para ayudarte. The Holy Spirit uses everything to help. Yes. And so your question was, how do I interpret this? It's like just interpret these symbols and houses being redecorated as symbols of the spirit working through you and you coming closer to an experience of the spirit in your heart. Así que cómo puedes tú, Griselda, utilizar estas cosas que te están viniendo es simplemente aceptar que el Espíritu Santo está viniendo a través tuyo y te está ayudando, te está guiando. And it's also part of giving up judgment because a lot of times it's just the ego mind that is wondering, why are these things happening? What do they mean? And
The ego can get quite afraid of the symbol sometimes because it's afraid of the Holy Spirit. Sí. Esto también se refiere a dejar a un lado la parte de juzgar. No juzgues lo que te está pasando porque ese es el ego que te quiere hacer, oh, ¿qué significa esto? ¿Por qué voy a, cómo voy a interpretar esto? Eso es el ego. Entonces no, eso no hay que prestarle atención. Yeah. Mm-hmm. So there's no need judge. To judge it or try to figure that out. Sí, no juzgues, no trates de figurarlo. Mm-hmm. Yeah. Yeah, awesome. Okay. Gracias, Griselda. Okay, the next question is actually two people asked the same question. Okay. One from Mexico and one from Colombia. Okay. And they were asking for, if you have any advice for them on how to meditate. Mm. Preguntan, perdóname, preguntan en Colombia y en México si David tiene algún consejo de cómo meditar. Yeah, well, I think it's important to approach meditation with as much open-mindedness and as few expectations as possible. Dice David que lo mejor es aproximar la meditación con una mente abierta y sin expectativas. For many people it's helpful to find kind of a quiet space where there won't be a lot of distractions, because that can be difficult when you're beginning. Para la mayoría de personas es mejor como estar en un lugar calladito donde no tengan que te vayan a distraer, sobre todo al principio. Try to just be relaxed and sit in the most comfortable position that you can find. Trata de relajarte y sentarte en la posición más cómoda que puedas encontrar. And if you find it difficult to sink inward, you may need a mantra or a specific type of music, or there's things that can help you at the very beginning if you're too have too much fear. Si sientes dificultad en poder caer como en este silencio interno, pues hay cosas que se pueden usar como músicas o mantras. And I would say if you're looking at time, I would say to start pretty easy and then slowly work your way in gradually, and as you start to feel more of a connection, then just let yourself go a little bit more. Yes, sí, que para si estás pensando por la parte del tiempo, es bueno comenzar con pequeños espacios de tiempo, unos minutos aquí y allí, y mientras más vas conectándote, más se va expandiendo el tiempo sin que te des cuenta. That happened to me. I used to start like a few minutes and then over a period of time, it would be hours, and I didn't even realize that I hadn't been meditating for hours. Yeah. So, la misma me pasa a mí. Yo empecé con minutitos y luego fui, se me pasaba el tiempo, no me daba cuenta que estaba horas meditando. Yeah, yeah. Mm-hmm. So it's just to ease into it, and then don't put any pressure on yourself, and that helps because it's just this self-judgment and self-criticism that blocks the way. Sí, lo importante es que estés relajado, que no te autojuzgues, porque eso es lo que impide el que tu meditación sea exitosa. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Okay, and the last one comes from, guess where? Monterrey. Monterrey, oh, okay. I'm Monterrey, on my way Mexico. To Monterrey. It comes from Gabby. And Gabby is asking, she's saying that lately she's been having anxiety and fear attacks, but it happens only, she goes to sleep, she falls asleep, and then she wakes up having these things happening to her. And she understands that these are ego attacks, as she calls them, and that they're part of her awakening process. So the question is there anything that I can do to carry my path to awakening without fear and suffering? And is there anything that you can recommend her, like a prayer or a specific mantra that she could repeat and undo this fear faster, so that she doesn't have to live with these nocturnal experiences? And okay. Lots of thanks and blessings and love for all of us. Oh, beautiful. From Thank Gabby. You. Thank you, Gabby. Entonces, la pregunta en español, okay. La pregunta en español viene de Gabby de Monterrey, México. Ella está experimentando muchos ataques de ansiedad y miedo últimamente y solamente se acuesta a dormir, está todo bien, y en la mitad de la noche se despierta con esos ataques. Ella sabe que son del ego y le pregunta a David que cómo puede ella hacer para que su camino al despertar no tenga miedo ni sufrimiento, y si David tiene alguna cosa especial que recomendarle
que le ayude a salir de este miedo más rápido. Anything to help her have less suffering. Yeah. Well, the first is the context that sometimes when there's a busy life during the day and many duties and responsibilities, the mind will not give itself permission for the panic and fear to come up during the day, so it does give itself permission at night, and that's why they happen at night. So, esto hay que ponerlo en contexto, dice David. Muchas de las veces cuando la persona está tan ocupada durante el día con tantas cosas, no le das tiempo a la mente para que la mente traiga arriba los miedos, y entonces los trae mientras que duermes. And one practical thing that you can do is, before you go to bed at night, to offer up your nighttime and your nighttime dreams to the Holy Spirit and say, help me during the night, help me heal. Una de las cosas más prácticas que puedes hacer es que antes de acostarte a dormir, le ofreces al Espíritu Santo tus sueños y le dices, por favor, ayúdame a sanar. And it can also help to ask that the presence be with you, that you feel the presence very strong during the night when this fear is being allowed to come up. Y también es que le pidas a la presencia que esté contigo ahí, todo, mientras que estos miedos aparecen en la noche, inmediatamente tú llamas, que por favor te ayuden, te acompañe, esté ahí contigo. And even though the hurt or the anger, the anxiety feels intense, it is important that it come up into awareness for healing. Y así sea que la ansiedad o el dolor que tú experimentas sea difícil, es mejor permitirlo que venga arriba para que así sane. And so this is what people do. Sometimes they'll think, I can't get sick at work and I can't be sick around my children, but they need to find a space where they allow this intensity to come up. Sí, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no puedo permitir que esto pase en mi trabajo o que esto pase frente a mis niños, pero bueno, tienen que encontrar el lugar donde permitir que esto salga arriba. Yeah. And sometimes people know that they need to go on a retreat or they need to take some time for themselves because it builds up if you don't give yourself an allowance to let it come up. Y también hay personas que dicen, bueno, tengo que tomar un retiro espiritual o simplemente irme a un viajecito o algo donde yo pueda permitir que estas emociones salgan. Yeah. Mm-hmm. So, yeah, it feels good that you brought this up and I hope to see you when I'm in Monterrey. Twice. Yeah. Dice David que está muy bien que estés procesando todas estas cosas y que las permitas que vengan arriba en tu mente y que está ansioso de, bueno, ojalá poderte conocer y ver en Monterrey, ya que va a estar dos veces allá. January and February, is it? Yes, it's January 19th and February 27th. Ajá, en enero el 19 y febrero el 27 va a estar David en Monterrey, como puedes ver en la Casa de Milagros, en la página. Ahí David puso esta mañana los eventos. Puedes RSVP, puedes confirmar ahí en la Casa de Milagros, the page, right? When you posted the events. Yes. the location is to be determined, but we know the time will be 10 a.m. to 4 p.m. Sí, todavía no sabemos la locación exacta en Monterrey, pero sí sabemos el tiempo y es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde en esos dos días. And of course, we'll have a break for lunch and to be happy together, fiesta. Y por supuesto que tendremos tiempo para almorzar y para compartir un tiempo juntos, hacer una fiesta. And for sure, when I get back to casa, I take my siesta after a day of fiesta. Y muy seguramente cuando David regrese a la casa en Chapala, va a tener un día de siesta para recuperarse después de la fiesta. Yeah. Your Spanish is getting better. It's getting better. Better. El español de David está mejorando más yes. y más. And we actually have another casa opening up outside of Monterrey with a team that's working on new things like an app, an app or a super app that will make it much easier to come to the Holy Spirit through your devices, like iPads and smartphones. Y también tenemos otra casa que está abriéndose por estos días precisamente en Monterrey, donde tenemos un equipo de nuestra comunidad que está implementando una nueva app, una nueva aplicación para usar en sus teléfonos o iPads que les va a ayudar a comunicarse más con el Espíritu Santo. Mm-hmm. Yes, I was just talking to Jason this morning. He was requesting Kelly. He said, I want Kelly down here. Nope. he's still
He still wants her. You know how well I cook? Sing too. Yeah. That's, I might have mentioned that. Might have. Thank you so much. Dice David que nuestro hermano Jason Warwick, que está en Monterrey, o va a estar en Monterrey, está también solicitando que nuestra hermosa Kelly vaya allá. Yo digo que no, no se puede ir Kelly para allá. Dice, bueno, Kelly, que si él sabe que ella sabe cocinar no muy bien, pero es mentira, ella sí sabe cocinar bien. Yes. Now you're seeing our forgiveness lessons. As people come and they love them so much and don't go, don't leave. We want you here. Yeah. Stay. Aquí te das cuenta cómo es que funcionan las cosas en esta comunidad. Pues Kelly, she only arrived 3 days ago. Yes. Ella apenas llegó hace 3 días acá a la comunidad y ya la amamos tanto que no queremos que se vaya. So it ends up being more like a soccer team. We want these players. No, we want these players. And we have to let Espíritu Santo decide. Yeah, esto es como un equipo de fútbol. En que yo quiero este jugador, no, yo quiero este jugador. Y tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien decida. Mm-hmm. Yes, that's it. That's how it works. Así es como funcionan las cosas aquí en el centro de Living Miracles. This is how it works. That's right. You're getting... That's that question from David. What's going on there? Yeah. Well, this is what's... Esto es lo que pasa, David. Esto es lo que pasa en nuestras comunidades. Todos quieren a Kelly. Qué bien. And Andy too. They're both here. Yeah, Andy. Highly sought after. Uh-huh. Different communities raising. Y también tenemos el placer de tener a nuestro hermano Andy, que está aquí visitándonos de Chapala, y no queremos que se vaya. We don't want him to leave. Eso pasa. Very good. Mm-hmm. Yeah, very good. Super. Yeah. Mm-hmm. Is there any questions or comments? Oh, Eric is nodding yes. Pregunto si hay preguntas, y parece ser que sí. Uh-huh. So this question says, from Laura Barreto, why is it that in the world of illusions, we sometimes see beauty in others and ourselves, and sometimes see ugliness in others and ourselves? I would rather see beauty, but it's not possible for me now. Pregunta Laura Barredo, que por qué en este mundo de ilusión a veces vemos belleza y en otras oportunidades, beauty, I forgot the word, vemos cosas feas, y que ella quisiera poder ver siempre cosas hermosas y en este momento no siente que puede hacerlo. Yeah, I hear the prayer of your heart underneath is to get in touch with that inner sense of spiritual beauty that comes from God. David siente que en tu corazón está este llamado lindo de estar en contacto con la belleza divina. Mm-hmm. And the ego has set this world up so that we will seek for it out in the images, and we'll try to find the beautiful images and possess them and find the ugly ones and push them away. Pero el ego ha puesto todo de tal manera en que nosotros queremos encontrar la belleza en cosas de la forma y así empujamos la verdadera belleza. And so I will sing a very famous song now, and we'll see what my friend does with it, but así que David va a cantar una canción muy famosa y él va a ver qué puedo hacer yo para traducírsela. Vamos a ver. Okay. You say potato, I say potato. Yo digo, that's a difficult one. Porque cuando yo digo potato o potato, es como que en el inglés hay diferentes países que hablan inglés y cada uno lo pronuncia de manera diferente. Sí, algunos dicen papa, para decir la papa que comemos dice potato, otros dicen potato. Mm-hmm. You say tomato, I say tomato. Tú dices, bueno, tomate, pero en dos maneras de pronunciar diferente. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. Ya, cancelemos todo ya. I know, this is a big test. Tomate, cancelemos todo ya. Just please don't short circuit on me. That's good. I'm not here. This is not Helena. That's good. Oh, that's good. So at your end of your question was, you were saying, I can't do this. Yeah, that's the realization when you get happy, is you start to realize you can't judge anymore. Esto es lo que pasa cuando te vuelves más feliz, te das cuenta que no puedes juzgar más.
And then you start to feel that everything is beautiful because your heart is beautiful, and it starts to transfer to everything. Y después de cierto tiempo te vas a dar cuenta que todo se vuelve bello porque tu corazón es bello y eso se ve transformado en tu mundo. Yeah. So when you notice these judgments coming up, you know, that's just the ego doing its thing, and then it always speaks first, but just take a pause and let it pass through. Cuando estas cosas vienen a tu mente es porque el primero que habla es el ego y viene a hacer traer de todas estas cosas. Entonces déjalas que vengan y déjalas ir, déjalas pasar. Yeah. Mm-hmm. That's the practice. That's what we're practicing. So don't be hard on yourself. Esa es la práctica. No seas dura contigo misma. Solamente tente mucha paciencia y mucho amor. Be very patient and have lots of love for yourself. Yes. Yeah. Self-love. Yes. Mm-hmm. Yeah. That's it. Beautiful. That's it. ¿Otra pregunta? Mm-hmm. Oh. Yeah. Okay. Very good. Well, again, this flies by so fast. Yeah. Se pasa el tiempo muy rápido cuando estamos divirtiéndonos. I'm having a great time here yeah, today. Yeah. It always is a joy to come on the show and mm-hmm. and to just share the love. And yeah, we really are grateful that you're tuning in and watching. Sí, es siempre una oportunidad maravillosa para nosotros poder compartir con ustedes esto. Y bueno, les estamos muy agradecidos por acompañarnos también. Y les recuerdo que en dos días, el 12 de diciembre, en dos días, comenzamos nuestro programa gratuito, completamente gratis, no hay nunca que pagar nada. Viene en tu correo electrónico, se llama el programa de 30 días. Ya hemos puesto diferentes posts en la página de la casa. Ustedes se pueden registrar allí. Tienen hasta mañana a las 11 de la noche, hora de nosotros acá de Salt Lake City, para registrarse. ¿Y qué va a pasar? Todos los días van a recibir un correo electrónico en su bandeja de entrada, en el cual les van videos, canciones, textos para leer, para reflexionar por 30 días consecutivos. Y de repito, es completamente gratis. Pueden registrarse en los posts que pusimos arriba. Perdón. Y let me remind also the English community that there is also the 30-day program starting on the 2nd of January. It's completely free and you're going to receive an email on a daily basis for 30 days with great tools for your awakening. We have videos, we have audios, we have texts for you to reflect on. It's fantastic. And again, it's 30 days of free information for you. That we have available. And también les recomendamos que visiten nuestros canales de YouTube, both English channel and also the canal en español, que pueden visitar y ver todos los videos que tenemos de las charlas de David, que son muy útiles para todos nosotros. Mm-hmm. Yeah, and what's coming to me is I will be going very shortly to Casa Mixi in Spain for 1 week, but please enjoy all the videos that are coming your way, and then we'll be able to do this show. I think you're going to be in Colombia, but yes. When are you coming back? Yo voy a Colombia. I'm going to Colombia on the 24th of December, okay. And I come back here on the 5th of January or 6th okay. of January. So yeah. We might be able to get a show in there. I think I come back late 19th and have a dental appointment 20th. So maybe it's the 21st and 23rd is our window. Perfect. So maybe we'll do a show. Sí, dice David, bueno, él se va pasado mañana para España, yo me voy para Colombia el 24. Entonces dice David que está mirando a ver cómo vamos a tener otro show antes de que se acabe el año y muy seguramente va a ser entre el 19 y el 23 de diciembre que vamos a estar aquí. Así que hoy no les puedo decir que con seguridad nos vemos el miércoles o el sábado. Nos toca esperar a ver qué nos tiene el Espíritu Santo. Today I can't tell the audience for sure we're going to be there on Wednesday yeah. or Saturday. We are waiting to see what the Holy Spirit has for us. Yes, mm-hmm. yes. And enjoy the videos and maybe even share them with your friends and family because they'll bring up some more questions, more preguntas. Yeah, y que disfruten los videos que les estamos compartiendo todos los días. Los que David va a compartir en los siguientes días hasta Navidad. Y que bueno, si tienen preguntas, nos las dejen saber también. Especially if you feel some anxiety over the holidays or some depression, just know that there's new videos arriving and the 30-day program's mm-hmm. coming. There's lots of help on the way. Y sobre todo en esta época navideña, si ustedes sienten ansiedad o miedos, cosas que están levantándose en su conciencia,
Bueno, estén listos. Vienen videos que les van a ayudar y también los programas de 30 días. Te amo mucho. Feliz Navidad. I love you very much and Merry Christmas. Very good. We don't know. Now he speaks Spanish. Yo hablo inglés ahora. Bueno, los amamos muchísimo, muchísimo. Gracias, gracias por estar con nosotros, por permitirnos esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia y todo el amor que sentimos por ustedes. Again, thank you, and we'll see you next time when the Holy Spirit says so. Las vemos la próxima vez. Chao, chao.